Que no, bueno, no está bien, nada, te no perdono. Richita, te cortaste el pelo. Sí. ¿Qué? Te pedí que no me dijeras nada de no, bueno, pero es que te lo cortaste raro, Ricardo. ¿Y vos pagás peaje cuando vas por la ruta? Sí. No te hagas el estúpido, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Ves que es mal educado? ¿Cómo que mal educado? Es de lo peor. Oye, Leo, defendeme. No, están los dos muy lindos. No, pero tiene el pelo corto acá y el más largo ahí. No porque sé. Lo usa así Caluga Cominson. ¿Quién? Caluga Cominson. Maluma. Maluga Cominson. Bueno, basta, no me importa. La película la vi ayer. Ay, qué suerte, porque tengo... Muchas la gracias. La película Nieve... La Nieve Negra, sí. La vi ayer y la verdad me pareció impresionante. Está filmada como los dioses. El director... Martín Odara. Me pareció un genio. Sí. El lugar, bueno, ¿qué te puedo decir? El sur. ¿En qué lugar del sur? No, está, tiene un Frankenstein la película. ¿Por qué? Porque tiene distintas locaciones. No son todas pensé que era en todo... el mismo lugar. Ah, ¿no? Pero qué maravilla se ve esa nieve. Que... Ay, es un... thriller, es una película de suspenso que va subiendo lentamente y te tiene, y están los dos increíble, y la chiquita, la española Laia Costa, divina, sí, también, la que buena. Hace de tu mujer, es muy buena, divina, muy una buena. Carita en que todos, Dolores Fonsi. Antes le pasamos el tráiler para que sepa de qué estamos hablando. Ya. A ver. Para, soy tu hermano. Vos querés vender este lugar que es tuyo. ¿Qué harías con él? ¿Qué harías con él? Arrala. No vine a cazar. ¿Y qué van a comer esta noche? No, yo sé que es difícil hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Mañana le vas a mostrar lo que le daron, ¿no? No estoy acá por eso. Todo eso es tuyo. Hay que pelearlo. No se puede vender solamente la parte de Sabrina y la mía. Los tipos quieren todo o nada. ¿Por qué van a ser entonces 9 millones por una cabaña? 9 millones de pesos. Dólares. Yo sé que este es tu lugar. ¿Vale tanta plata? La mitad para vos. La mitad. Esto es una solución para nuestra vida. ¿De qué hablaron? ¿Te dijo algo? Yo pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece que es tarde. ¡Laura! Podemos ir de acá. ¡Guau! Bueno, ya con eso solo se podrán dar media de lo que es. Y además tiene, yo la vi con la translation, con todo en inglés. O sea, claro. Me la han mandado ya, va afuera, va a todos lados. Sí, sí. ¡Qué suerte, sí. Dios mío! Ahora, cuéntenme cómo fue filmar ahí, porque... Vos estás desconocido, Ricardo, es impresionante. El por eso me tuve que cortar el pelo, Susana, porque no me aguantaba más. Mirá qué lindo estoy, aparte no me había visto. Pero porque era tu pelo, sí, todo tu pelo así como... Era mi pelo largo, la barba, pero también tenía... Más extensión. Unas pequeñas cosas. Sí, porque se supone que el tipo... Es un ermitaño que vive solo ahí en la claro, nieve sí. Hace no sé ahora cuál. El pelo de él me lo estoy dejando yo y la barba. Vos estás en barba. Lo vamos mutando como los hipocampos. Y los dos tienen una carrera muy parecida. Los dos trabajan mucho en España. Vos ya sos también... ¿Vos sos español también como Ricardo? No. Yo tengo nacionalidad italiana por mi abuelo. Sbaraglia, veramente. Sbaraglia, Farsetti, Randón. Veramente. Mi mamá, Rosana Randón, tomó ese apellido. Claro. Una gran actriz. Pero sí me acuerdo. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Pero beso enorme. También a mi mamá, sí, que nos está viendo seguro. Pero por supuesto, manda a René. Te quiero, René. Divina. Y así que vos sos italiano. Y él es español también. Sí, él... Lo hizo. Yo soy de Jaén. No, contame quién te hizo español, el rey.
Nos ofrecieron la ciudadanía a partir de el hijo de la novia, a Campanella y a mí. Ya no sabían qué darle. Era a través del Ministerio de Cultura. Y por supuesto interviene la oficina del rey y demás, pero no es que me lo dio el rey. Bueno, ya sé, no te va, pero más o menos sí. Sabía de qué se trataba. Un honor. Porque te den la ciudadanía es como, bueno, te entrego lo máximo que tengo. Es, ¿no?, como hacerte de la familia. Sí. Claro, exactamente. Sí, de todas maneras a mí también me han tomado como si fuera de ahí, sí, con un amor y una cosa increíble. Trabajo mucho tiempo ahí. España y Uruguay ya son otras casas para mí, la verdad. Qué bárbaro. Hermoso. Qué bárbaro. Hermoso. Aparte estás fantástico como actriz. Como gracias, gracias. Como actriz también. Cayó, pero... No, como actriz va a estar ahora. Me falta la pelo. Pero... No. Por eso el tema... Es que se me pero... cayó estamos, justo. Estamos por hacer una reedición de Locomía. Por favor, la película se estrena el 19 de enero. 19 de enero en, sí, en todos los mejores cines de Argentina. Sí. Ah, en todo el país. Sí, va a estar en todos lados. Esperemos. Qué suerte, por qué suerte. Maravilla, va a tener una. Además, este es un viejo proyecto de Martín Odara, el director, sí, que es un gran amigo nuestro. Ajá. Y además es con quien yo hice aquella película que heredamos de Miñona, La Señal. Ah, sí. Claro, la codirigimos juntos. Ah, y este es su primer largometraje solo. El genio filma. Sí, es un gran director. Lo que se ve ahí es un gran director. Es gran director y además es guionista de la película, o sea, tiene todos los créditos. Leí que había pensado durante mucho tiempo. Qué bien se te ve, historia. Susana. Contame algo de tu vida, que hace tanto que no te veo. Pero tanto si nos vimos en Miami. Ah, es verdad. Ay, fuimos a ver la Madonna. Yo fui a comprar televisores. Fuimos a ver la Madonna, ¿sabés qué? Yo pensé que era un show, pero era... Porque en el Faena, que es un hotel fabuloso que sí abrió Alan ahí, y pensé que era un show de canto, que y era un remate en realidad. No, era un remate porque no, ella... Vos te fuiste enseguida. No, enseguida no. Después vino el show. Pero fueron tres canciones, me dijiste. No, bueno, pero después vino el show. Lo que pasa es que tenía una subasta a beneficio de los dos chiquitos que adoptó en África. Claro. En Malawi. Claro, pero ver a Madonna. Pero yo me muero, la tengo toda filmada, una diosa. Sí. Bueno, por lo eso que pasa es que vos, Susana se tenía que levantar temprano el otro día. Sí. Y cuando vio que la subasta ya. Eran 24 cosas, yo en la octava me fui porque. Tenías que tener mucho cuidado porque, como ocurre en las subastas, están todos pendientes de quién levanta la mano. Claro. Me hacías así, te decían $500,000. Porque todo se vendía así. En un momento me pasó con un mozo que le quería pedir un poco de agua para la mesa y te lo juro, y levanté la mano y todos miraron para que te traían una cosa con una luz, sí, como que ibas a aumentar, sí, la oferta. La oferta. Y dije, no, yo quería un poco de agua nada más. Y... ¡Ay, qué miedo! No. Yo me quedé quieta todo el tiempo porque además los precios eran ridículos. O sea, tres cuadritos, fotografías de Madonna con champagne, que estaba ahí, de hecho, apoyándola. $350,000. No, bueno. Así eran las fotos. ¿Qué? No, estaban todos locos. Sí, eso era impresionante. Una semana en Malawi con Madonna, $500,000. Sí. $500,000. Ricardo decía, y sin ella, $1,000,000. No, después, una semana había prestado Leonardo DiCaprio la casa para que 12 personas vivieran ahí. Qué una semana. Y él también, sí, con Leonardo DiCaprio. También se... Imagina, pobrecito. Bueno, pero los que iban tampoco eran... No, está bien. Archimillonarios. Pero lo que pasa es que estás dejando de lado lo que era el objetivo. El objetivo era recaudar para la gente de Malawi para construir un hospital. Ya sé. Claro. No, que ya está mucho mejor. Sí. Pero por eso, todo esto parece como muy superficial. No, pero en realidad era para construir. No, a nosotros nos reíamos un poco porque nos quedábamos helados, que juntaron en 5 minutos $6,000,000. Sí, es increíble. Nada, qué sé yo. Era increíble. Es lo mismo que yo vendo mis cosas acá, ¿cuánto junto? $2,000. No creo. Yo tengo algunos videos de que los puedo mostrar de algunas cosas del vestidor que pueden funcionar muy bien.
Mentiroso. Además, tengo unos zapatos tuyos que no me atrevo a ponérmelo porque no me... Bueno, basta. Cuéntenme. ¿Tienen anécdotas de la nieve negra? Porque me muero por escucharlos. Sí. Pasamos mucho frío. ¿Cómo se llevan? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Nosotros nos conocemos, viste, de Pájaros in the Night. Ay, sí, mi amor. Claro. Que vos estuviste también. Yo estuve. ¿Se puede decir que estuviste? ¿Plata yo ahí? No, Richard, ¿no? Él la dirigió. Fue la primera vez que dirigía. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, perdón, no. Ese es Rumores, sí. Ah, sí, ¿Rumores también? Sí, las dos al mismo tiempo. ¿Con Carlos? ¿Al mismo tiempo? Bueno, sí. Dos. ¿Y cuántos años tenías? ¿Eras muy chiquito? Yo tenía 20, 21, por ahí. Claro. Y bueno, y ahí era un elenco increíble. Estaba la Diego obra estaba Torres. Buenísima. Estaba Diego, Adrián Suárez, estaba Roberto Antié, Pepe Monge, Cecilia Echegaray. ¿Nos olvidamos de alguien? ¿No? Nos estamos olvidando de. Roberto Antié ya está. No. Bueno, estaba el Chueco, y, sí. Y ahí se empezaron a llevar brutal. Y a partir de ahí nos conocimos. Ya nos conocíamos. Nos conocíamos un poco por mi mamá, que había trabajado en Rumores, que vuelve Roxana Randón a, sí. A la mesa. A quien le mandamos un beso también, un beso grande, por si no le llegó el anterior. Sí. Porque viste que a veces con esto de las comunicaciones, mi se amor, te queda un beso en el camino. Me encanta que nombre ahí, no, ahí nos habíamos conocido, y bueno, y en Mar del Plata también. Sí. Siempre se llevaron bien, porque Leo parece más serio que vos, Luchito. Él es muy... Eso parece, solo eso parezco, parece. Solo parece. Eso parece, la tiene muy bien manejada. La maneja bien. No, digo, no hicieron más. Varias películas, aunque no en el mismo sketch, en Relatos Salvajes, que hizo del auto. Lo que pasa es que como actores es la primera vez que trabajamos juntos. Como cosa protagonistas. Que para mí fue un aprendizaje y un placer total. La verdad, fue una cosa hermosa trabajar con Ricardo, aprendí mucho. Ay, qué amor. De verdad, no, no. Eso es una gran estrella. No, pero fue una aventura y una experiencia preciosa. Nunca habíamos trabajado juntos, porque lo de Relatos, lo de La Pistola en Cada Mano y lo de Pájaros de Nenay no estaban juntos. En relatos diferentes. Y acá, bueno, que hacemos de hermanos, que no se ven hace 30 años, que se tienen que reencontrar. Y bueno, y hay una muchísima tensión entre ellos porque hay un pasado oscuro, hay algo que pasó en esa familia que no se puede decir, pero que los ha marcado a ellos a fuego. A muerte. Y ese es un secreto que también se va a mantener en secreto al espectador durante toda la película. Sí, hasta que no podemos más, yo no podía más. Y bueno, pero es muy interesante todo cómo fuimos tejiendo la relación con él, con Martín, el director, con Laia, que también trabajamos muy muy bien y muy en equipo los cuatro, apoyándonos, encontrando... Yo sufría por el frío que parecía que pasaba. O sea, hacía mucho frío. Pasó muchísimo frío. ¿A vos te vi sin bufanda, por ejemplo, toda la película? Digo, ¿por qué? Bueno, porque esas cosas de la continuidad... Claro, claro. Es preferible lo menos que uno tenga puesto. Sí, además no sé por qué no nos pusieron. Yo me lo pregunto, ¿por qué no me pusieron una bufanda? Yo veía tu cuellito al aire con la nieve porque que a mí caía me tenía y decía, que poner... No, porque a mí me internan en un hospital, si hago No, eso. Pero que me tenía que poner una campera de cuero. Internarte ahora cuando termine el programa. No, a mí, yo cada vez que veo los Relatos Salvajes y veo tu parte con el auto, me acuerdo que me contaron unas anécdotas con tus tres primeros autos. Sí. Contala, bueno, por no, favor. Claro, todos los relatos en realidad empiezan mucho tiempo antes. Sí. Cuando yo me compro mi primer coche, 128, a los 28 días me lo robaron. Eso fue lo primero. Después tuve un 128, te hubieras comprado un 133. Un 133 o un 233. Después me pasó que le pedí el coche prestado a mi viejo, un Renault 12, nuevo. Me fui a bailar. ¿Y a los 12 días te lo hicieron bien? No. Me fui a bailar a una calle donde se inundaba, que pasaba el río por abajo. No me digas que te lo llevó. Fui a bailar, empezó a llover, che, el coche ese rojo que está por ahí, ¿no es el tuyo? Pasó así navegando como un barco. ¿Y lo pudiste recuperar? No, lo tuve que empujar. Lo tuve que empujar. Y secar. Como crucificándome frente a mi padre y a Norma, que también le mandamos un beso a mi papá, que nos están viendo. Y bueno, nada, nunca más recuperamos ese coche. Después me pasó que se me cayó un auto encima, también un coche nuevo que tenía. ¿Un auto o un árbol? No, se me cayó un árbol arriba del ¿De tu auto del, nuevo? Del auto, claro. El tercero. Un auto arriba del árbol también me ha pasado.
No. Pero bueno, nada, también casi se me incendia otro. Todas pero esas anécdotas me sirvieron. No es el automovilismo. No, sí, porque ¿sí? todo eso me sirvió para terminar en relatos salvajes, haciendo después una publicidad sobre auto. Todo eso vino. La vi. La vida. La vi. Y no recibí ningún tipo de compensación. Sí, Damián Cifrón. Que tuvo que aprobar, por supuesto, esa publicidad. Pero Damián sabía todo lo que te había pasado. Damián, no, yo creo que no sabía. Porque si no hubiese escrito otro relato. Claro, seguro. Probablemente. Ese relato está filmado como pero los dioses. Como los dioses. Sí. Y el trabajo de él. Cuando lo ve venir al tipo. Bueno. Pero esa es la parte graciosa, digamos. Pero pensar en el trabajo que hizo Leo. En ese cuento de Relatos Salvajes, sí. No solo como actor, sino físicamente, lo que tuvo que hacer físicamente ahí claro. Es indescriptible. Es indescriptible. Fue muy duro. Agotado, fue muy, sí, duro. Muy duro. Porque además es flaquito. Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver. No, pero bueno, tenía que hacer fuerza y hacer sí, al lado de Walter Donado, sí. Sí. Claro, era complicado. El otro era una bestia. Era complicado. Es genial cuando lo vemos a ese tipo. Sí. Chito, y bueno, vos contame una anécdota de cuando fuiste a almorzar, vos siempre con la monarquía, el almuerzo en el Palacio de la Moncloa, no, con José María Aznar, ¿qué te pasó? No, bueno, porque yo me confundí. Y ¿qué? Me confundí el nombre del señor. ¿De Aznar? Claro. Sí, el primer ministro. Claro, pero como nosotros tenemos un músico que es Pedro Aznar. Sí. Y yo no tenía muy claro si el presidente en ese momento, José María Aznar, era abogado, médico, ingeniero, arquitecto, no sabía. Sí. Tampoco me daba para decirle presidente. Se supone que era un almuerzo en honor nuestro que nos habían hecho en la Moncloa. Sí. Y nada, empezamos a tomar un poco de vino. Se suponía que era un asado que nos habían hecho en homenaje. Y hacía muchísimo calor porque afuera hacía muchísimo frío. Y yo me acuerdo que tenía un trajecito muy finito, muy finito. Y no me daba para ir a comprar un traje para el almuerzo. Entonces dije, ya sé, me voy a poner los calzoncillos estos térmicos de esquí y la camiseta térmica, me pongo una camisita, el traje y allá voy. Y me funcionó bastante bien porque hacía mucho frío en Madrid, a pleno invierno, 10 grados bajo cero. ¿Pero en el Palacio? Pero claro, cuando entré me olvidé, no tomé en cuenta eso. Cuando entré en el Palacio de la Moncloa había 60 grados a la sombra. Y yo todo con ropa de esquí abajo de la térmica. Me muero, Richard. Empecé a transpirar muy mal, empecé a pasar mal realmente. Y entre el vino y que yo la estaba pasando muy mal, a este hombre le decía todo el tiempo Pedro. ¡No! Sí. ¡Ay, no, Richard! ¡No! Sí, no. Sí. Su mujer estaba sentada al lado mío. Él enfrente y una mesa grande, había actores y actrices españolas y demás. Sí, cuando por quinta vez le dije Pedro, y él yo veía que me miraba por el rabillo del ojo como diciendo. Y yo le decía, Pedro tal cosa, Pedro tal otra, y entonces ella me dijo, José María, que se llama José María. Le dije, ya sé. Ya lo sé, lo que pasa es que me confundo, porque nosotros tenemos un gran músico que se llama Pedro Aznar. Sí. Ah, me dijo, ¿y qué tipo de música toca? Y como estábamos en el Palacio de Moncloa, dije, clásica. Se quedó tranquila con eso, pero claro, el problema es que, el problema es que yo no podía más, me estaba muriendo, me estaba deshidratando. ¿Y qué hiciste? ¿Fue y entonces me fui al baño de la Moncloa, todo un mármol, eso como te gusta a vos, negro, una cosa parecida. Con las canillas doradas. No, una cosa impresionante, la Moncloa, el paso de la Moncloa. Y entonces mi plan era sacarme la ropa térmica que tenía abajo y después vería cómo salía a la calle, pero quería sobrevivir. Lógico. Y cuando estoy así sacándome los pantalones, veo que hay cámaras adentro del barrio. Y dije, no, van a creer que un terrorista. No sé, un atentado. Un tipo sacándose toda la ropa en el baño hubiera resultado muy sospechoso. Claro. Así que todo el esfuerzo que hice por sacarme toda esa ropa no sirvió de nada porque volví mucho más transpirado a la mesa. Y ahí quedé. Y después estuve 4 días en cama. ¿En serio? Claro, porque transpiré tanto, que cuando salí quedé.
quedé detenido en un gesto. Ay, me muero. Son cosas, no, son geniales las cosas, no, que pero pasan. Es horrible. No, pero a Ricardo le pasan cosas. Le pasan. A todo el mundo le pasan cosas. No, pero como las contás también influye. Bueno, un poco hay que agregarlo. La gracia. Como dice la Andricina, lo importante es el camino. Claro, contame cuando estabas en Barcelona caminando y no encontrabas ni un taxi. No había nada y vos tenías que llegar a dónde. No. Estábamos haciendo, que es lo que nos pasa muchas veces, para hacer prensa del lanzamiento de una película, se va a, básicamente a las dos ciudades en donde se lanzan, que son Madrid y Barcelona. Y yo estaba con una chica de prensa que me había acompañado. Habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer durante el día. Y en un momento nos toca una entrevista en una radio, pero era un programa deportivo. Entonces el señor catalán me pregunta sobre mi amistad con Messi. Y yo le digo, bueno, no es que sea una amistad. Nos conocemos, ha venido mucho al teatro, hemos ido a comer juntos con su familia. Además, en esa época, hace mucho tiempo de esto. Él era muy chiquito, tenía 18 años, 19. Y claro, ella escuchó esto, que me estaba acompañando para la prensa, y escuchó esto de la amistad con Messi y demás, y que nos conocíamos, y me preguntó si, después cuando salimos, me dijo, ¿son tan amigos? Le digo, no es que seamos tan amigos, le digo, nos conocemos y demás. Y que yo, bueno, pero medio como que quedó, pensó que yo me estaba agrandando. Sí, claro. La cuestión es que era un martes en Barcelona, a las 10:30, 11 de la noche, íbamos caminando por Paseo de Gracia, que es un lugar que se transforma en un páramo, no hay nadie, no queda nadie en la calle, no había gente, autos, colectivos, ni taxis, nada, no había nada. Íbamos caminando por una especie de bulevar. Y en un momento escucho, Ricardo, y nos damos vuelta así, y estaba Messi solo en una camioneta, que además me había conocido de espaldas. ¡No! Entonces la mujer, yo me acuerdo de la cara de la mujer que miró así como diciendo, ¿por qué me mentís? Esto es una cámara oculta que me están haciendo. Porque no podía ser, el único tipo que estaba solo dando vuelta por ahí era Messi. Ay, que nos llevó hasta el hotel, no teníamos pero taxi ni nada. ¡Qué amoroso, por favor! Eso, me muero. Bueno, podríamos estar años con ustedes, tan geniales. No sé qué estás leyendo, Susana, ¿qué estás buscando? No, estoy leyendo porque acá tenía anécdotas de Leo. Que se encontró. Espera, la última, espera, no voy a terminar. ¿Tenemos tiempo? No, pero no importa. Pero contame qué te pasó cuando te encontraste con el actor Harvey Keitel. No, pero la de Harvey Keitel es ¿la sabes? No quiero hablar. No, yo estaba, viste que yo soy un poco, parezco que sí, que no, pero soy tímido en el fondo. Sí, mi amor. Entonces, estábamos filmando una película donde él iba a llegar a la segunda, tercera semana. Entonces, el director se le ocurrió decirle a todos los actores que había que hacerle una gracia a Harvey Keitel. Entonces, me empezó a decir a mí, cantale el tango ese que cantás. Yo decía, no, por favor, te lo pido, no me lo va a cantar, porque yo sentía que se me cerraba la garganta. Bueno, la cuestión es que fue pasando toda la noche y yo fui tomando para ver si efectivamente me animaba. ¿Viste? Porque uno esas cosas que uno hace. Sí. Finalmente terminó la fiesta, terminó todo. Cuando ya estábamos todos prácticamente en la puerta, yo dije, voy a cantar el tango. ¿Te imaginas, no? ¿Te imaginas perfectamente? ¿Qué cantaste? Y entonces le empecé a cantar Los Mareados. Y terminé cantándoselo, él me sostenía la mirada como un campeón, como Harvey Keitel, sostenía la mirada como si estuviera Scorsese filmando, ¿entendés? Sí. Y yo terminé prácticamente dándole un beso en la boca, no sé si se lo di en la boca. ¡Me morí! De ahí viene eso de la actriz, puede ser. Los quiero con toda mi alma, me pasaría horas hablando con ustedes. Muy, te juro. Un placer verte, Leo. Y bueno, Richard, lo tengo más visto porque a veces jugamos a la canasta con Florencia, claro, y Mercedes. Y ahora estuvimos en Miami juntos. Bueno, nos divertimos muchísimo. Pero bueno, me gustaría verte más seguido, Leo. Soy divino. Bueno, muchas te gracias. Quiero. Gracias. Tómate unas buenas vacaciones. Sí. Disfrutar, relájate un poco. Yes. Sí. Me voy. Este es tu último programa de este año. Este es el último programa. ¿Y ya sabes si vas a volver el año que viene o no? No sé todavía. No sé. Sí, pero vamos a ver, después se quedan para brindar conmigo por la patria. Por supuesto. Todo lo que sea un brindis, sabe que nosotros estamos.